vaya. Ay, sabe Dios lo que dirán. Para un, ay nena, fue enterrado un para un, ay nena.
de sorprender al faraón, se murió un faraón. Ay, nena. Fue enterrado un faraón. Ay, nena. Pobre pichoncito. Ay, nena. Yo tenía un amor, yo la quería mucho. Yo tenía un amor, yo la quería mucho, pero la dejé. Un minuto con Baby Swing llega gracias a Simone Records, la compañía del futuro. Simone Records. Un minuto con Baby Swing llega gracias a Bonfire Mofongo House, 999 Mike Street, Patterson, New Jersey. Bonfire. Un minuto con Baby Swing llega gracias a Triángulo User Auto Park en Patterson, New Jersey, Mongo Ramírez y Jersey Morel. Un minuto con Baby Swing llega gracias a Ternology Auto Sound, 347-899-8999. Un minuto con Baby Swing llega gracias a The Golden Supermarket, The Golden Supermarket en Newark, New Jersey. Gracias a Batista Renta Car, gracias a Julián Auto Import. Un minuto con Baby Swing llega gracias a Préstamos Inver López. Un minuto con Baby Swing llega gracias a Sofrito. Bien, buenas noches, sean todos bienvenidos al espacio que cautiva. Gracias por estar en sintonía, señores, de verdad, de corazón. Teníamos varios días sin hacer entrevistas, varios días de descanso, también de mucha gozadera. Lo que pasó el domingo pasado, gracias a todos los seguidores que estuvieron presentes con nosotros compartiendo de una banda, no cuarteto, porque yo estoy en contra de los cuartetos ya, porque yo creo que atrasa lo que es el movimiento típico y vengo con algo fuerte hablando sobre eso. Y lo que estoy viendo que está por pasar en Estados Unidos, luego que hemos avanzado tanto, estamos retrocediendo, que vienen diga con fiesta cuarteto y eso, y creo que será un atraso. Pero eso es un tema que es muy delicado y yo estaré tratándolo en mi canal de YouTube. Miren, quiero agradecerle a Wilson Colón, Manuel Colón, la gente de Bonfire, a los Ronnie Ascona, Raymond Ascona, a todas las personas que se dieron cita, Julio Madera. Tuvimos un evento que se convirtió en una fiesta donde se bebió Clase Azul más de 20, Blue Label, pilas, eso fue increíble lo que pasó el domingo pasado. Y los músicos tenían hasta fiebre de tocar, matándose por los instrumentos, de tan buena que estaba la fiesta. Fue muy interesante, no había hablado del tema todavía porque estaba en reposo, pero fue muy interesante lo que pasó el domingo pasado. De verdad, de corazón, gracias a todos los seguidores, de verdad, los que estaban en live. Les prometo que de cuando salgamos de esto vamos a hacer una gran fiesta. Y me encantó la forma como los músicos vinieron a tocar, no a relajar, vinieron todos a tocar y se tocaron tres sets de increíblemente interesante lo que pasó el domingo pasado por la primera fiesta de la cuarentena, porque se convirtió en una fiesta de bebedera, de gozadera. Y también hicimos el primer cuarteto. Gracias a todos los seguidores de corazón, claro que sí. Recordándole que mañana tenemos una super entrevista con Fefita la Grande. Así que mañana volvimos duro, ya regresamos duro. Hoy con Lupe Valerio, wow, una leyenda de la música típica. También venimos con lo que es Querubio Ortiz y María Díaz. Recordándole que los miércoles son típicos a través de Telemicro Internacional. Entonces estamos en la órbita. Hoy a las 10 de la noche salía para Digital 15, me imagino ya está en proceso, y también a las 7 de la noche para Telemicro Internacional. Gracias a Jesús Gil Maza por la oportunidad de proyectar música típica a través de Telemicro. Miren, esta entrevista que tenemos hoy, yo sé que a ustedes les encanta mucho el morbo que vendemos, le encanta mucho los chismes, le encanta mucho las informaciones. Pero la entrevista de hoy es una entrevista constructiva, interesante, ya que es una leyenda de la música típica y creo que por muchas personas ha sido un poco olvidado, porque hablar de Lupe Valerio es hablar de una trayectoria musical intachable, de un acordeonista que creó un estilo propio, de alguien que debería de mencionarse más a menudo, de una persona que en la actualidad sigue vigente y contribuyendo a lo que es este género tan difícil. Entonces, esta entrevista con Lupe será sumamente interesante y lamento que hoy no habrá chisme, porque estaremos respetando la calidad musical de esta leyenda viviente como lo es el señor Lupe Valerio. Vamos a tratar de comunicarnos con Lupe y prometo que será una entrevista de muchos temas.
Así que gracias, sean todos bienvenidos. De manera especial a lo que es el Minuto con Baby Swing. Saludando a todos los seguidores. Ay, se les conectó la bocina. Buenas noches, bienvenido a lo que es el Minuto con Baby Swing. Gracias a todos los seguidores que se dan cita de manera anónima para todos esas, para todas esas personas que siempre están compartiendo con nosotros. Buenas noches, señor distinguísimo acordeonista, mi amigo, una persona ejemplar, Zenón Valerio Recio, conocido como Lupe Valerio. Gracias, hermano. ¿Cómo que te gustó lo de Zenón? ¿Verdad que sí? Sí, Zenón. La Manaque. Sí. Yo quiero, yo, ese nombre se lo voy a regalar a Narciso. Sí, ¿por qué? A Narciso, que yo le voy a dar el nombre. Entró picante. ¿Por qué? ¿Por qué le va a regalar el nombre a Narciso? Sí, porque yo lo quiero mucho. Él sabe que yo lo quiero mucho, pero yo quiero darle ese nombre a Narciso. Sí. Sí. Narciso. ¿Cómo se siente Lupe Valerio? Zenón Valerio Recio. Un hombre con un apellido que yo he escuchado poco. Recio y Valerio. Ok. Gracias, mi hermano. No me siento muy bien. De verdad que sí, porque tú sabes que cuando se trata de nuestras raíces, eso es algo especial para mí. Así que yo me siento bien con el trabajo que tú estás realizando, sinceramente. Gracias, Lupe. La verdad que sí. Para mí es más que un honor compartir esta hora, casi dos horas, porque vamos, como tengo los temas aquí, van a ser muy interesantes. Pero quiero que sepa que hoy me he limitado a lo que es el morbo, que lo creo mucho en mi contenido, porque ya se trata de una leyenda viviente como es usted. Espero que se sienta cómodo y estaremos desglosando varios temas y platicando de cómo ha sido su carrera a través de sus años. Gracias, hermano. Gracias. Por lo visto, Lupe, usted es oriundo de Dajabón, del municipio Restauración, ¿verdad que sí? Sí, exactamente, de Restauración, del 14 de Restauración. El origen de nosotros es un campito que le dicen Baúl. Baúl. Y de Baúl nos fuimos al 14 de Restauración, que son, los dos pertenecen a Restauración. ¿Cómo fue la niñez de Lupe Valerio en el municipio de Dajabón? ¿Qué recuerda usted de aquel entonces? Bueno, imagínate, fue un poco fuerte porque mi papá era músico y agricultor. Sí. Y él tenía un acordeoncito y cuando se le dañaba un pito, tenía que venir a la capital, ya tú sabes, a arreglar ese acordeón. Pero él no sabía que yo estaba interesado en el acordeón. Pero los hermanos míos más mayores, papá los bajó desde los 8 años. Ellos estudiaban y trabajaban desde los 8 años con papá, agricultura. Sí. Y cuando yo cumplí los 9 años, llegaron los hermanos míos mayores con mi papá a desayunar a la casa. Sí. Y le dice uno, papá, pero ven acá, a Lupe ya tiene 9 años, usted tiene que fajarlo. Eso fue algo grande para mí. Wow. Bueno, digo yo, bueno, ya sí es verdad que me van a fajar. Entonces, se van a trabajar. Y yo me quedé pensando eso. Digo, ¿y qué le voy a decir a mi papá? Bueno, me llegó la idea. Pero antes de usted decirme, porque yo sé por dónde usted viene, yo quiero saber qué le gustaba hacer antes de que lo enviaran a trabajar. ¿Qué a usted le gustaba hacer en la casa? ¿Cómo se sentía? ¿Qué juego jugaba? Correr mucho, nadar mucho, jugar con muchachos, esa era la vida mía antes. Sí. Veo que en su niñez, cuando ya vamos a entrar al trabajo, que a los 9 años empiezan, que dicen que ya usted tiene que empezar a trabajar, su papá quiere que usted empiece la agricultura, pero usted como una inquietud le dice a su padre, Ismael, que no, que usted quiere que aprender a tocar acordeón, ya que su padre era músico. ¿Cómo le nace esa parte? Sí, no, fue uno de mis hermanos que le dijo a papá. Entonces, cuando se van a trabajar otra vez,
que llegan a las 12 a comer. Cuando están reposando, yo hablo con, le digo, papá, yo quiero hablar algo con usted, pero solo. Me lo llevo para abajo una mata de aguacate. Y le pongo los ojitos medio, tú sabes, porque... Sí. Le digo, papá, mire, ese soldaduro aquí en la espalda, mejor enséñeme a tocar, no me ponga a trabajar. Te quedo papá mirando. Y le nublo los ojitos, tú sabes, pa, tú sabes cómo es. Buscándomela con el viejito, con mi viejo. Entonces me dice, ah, pues tú lo que quieres es tocar. Digo yo, ay sí, papá, ese sueldo es demasiado duro, enséñame a tocar. Y me pasaba la mano por la espalda, así. Dice, pues mira, aquel caballito que está allí abajo, amánzalo para que tú hagas los mandados. Eso fue una felicidad para mí. Y eso fue una guerra que se armó con los hermanos míos. Ya tú sabes. Pero me lo gané porque tenía el viejo de mi lado. ¿Cómo? Y así fue, comenzó lo mío. ¿Cómo usted describe al señor Ismael Valerio? ¿Cómo usted, cómo era Ismael? Bueno, fuera bueno que fuera otra persona que te dijera, pero ya como no es otra persona, uno de los hombres más chulos que yo he conocido en el mundo. Bueno, yo soy hijo de mi papá y nunca lo vi guapo. Ese era el hombre más chulo que había, como músico, como ser, como agricultor, como amigo. Era excelente, mi viejito, un hombre amoroso, de verdad. ¿Le gustaba mucho la música, su acordeón? ¿Vivía tocando el acordeón? ¿Llegó a pertenecer, o sea, llegó a hacer su grupito, salía a tocar? Sí, de esa fiesta de campo, esa fiesta que duraban 2 y 3 días tocando, ya tú sabes. Esa fiesta de campo de 2 y 3 días con su noche. Tenía que llevarse la ropa para cambiarse por ahí mismo. Si usted lo tuviera presente, ¿cuáles serían las palabras que usted utilizaría para describir a su padre? Bueno, no habrían palabras, porque para mi papá eso es algo, no sé. En primer lugar, me dio todo el amor del mundo. Se mataba trabajando para que sus hijos no pasaran trabajo. Ya tú sabes. Lo que es mi papá y mi mamá, nosotros somos de una familia humilde, pero sin pasar hambre, gracias a mi papá y a mi mamá, porque ellos se preocuparon. Ellos trabajaban para ver sus hijos comiendo, o sea, alimentándose de lo que yo trabajaba. Papá siempre se preocupaba por tener 3 parcelas, una de provecho, una entre 2 y la otra comenzando. Siempre. Y la pasaban humildemente, la pasamos bien, de verdad. Y esas son cosas que yo le agradezco a mi papá toda la vida. Cuando hablamos de su madre, estamos hablando de la señora Miriam del Carmen Mamota. Ahí está, acompañado de su esposo Ismael. Así mismo. ¿Cómo describe usted a su madre, Miriam del Carmen? María del Carmen Recio, sí, mi mamá. Sí. Mamá, excelente también. Esa fue una luchadora también con mi papá, ya tú sabes. Una mujer muy amorosa. Mamá, nosotros éramos 9 hijos de padre y madre. Ajá. Y ella cuando cocinaba para 15 o 20 personas todos los días, porque ella le gustaba siempre brindarle a todos los caminantes. Y eso así la conocen todo el mundo. En el campo que nosotros nos criamos, todos los choferes y todo el mundo se paraban a comer allá, sin problema, porque mamá le daba la comida. Ah. Félix del Rosario también, ¿te recibió clases de Félix del Rosario para...? Ese fue mi primer maestro con mi papá, después de mi papá, Félix Rosario. Yo no pensaba que se tocaba mucho acordeón ahí. Cuando yo conocí a Félix, fue que me di cuenta que el acordeón se tocaba de esa manera, porque tocaba mucho acordeón. Y me dio toda la primera práctica, sí, Félix Rosario. Bien, vemos a su familia. Parte de ella, porque yo tengo más hijos, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que
no te mandé la foto de los demás muchachos, porque se me quedaron en el campo. Ya tú sabes. ¿Cómo describe usted a su familia? Bien, excelente. Son muchachos tranquilos, sin problemas. Eso me hace sentir bien, sinceramente. A los 15 años de edad, ya hablando musicalmente, empieza usted a cultivar lo que es el acordeón. Decide empezar a tocar a trío. A los 15 años, sí, ya comencé a tocar, sí, en mi campo, a trío, tocaba en toda esa fiesta de la región. Ya ¿Qué lo motivó ya a empezar el joseo típico, como le llamamos? Y ahí yo viajé a la capital, donde una de mis hermanas, y ahí conocí a un señor llamado el Maestro Cundo, un güirero, el hermano de Papujito. Sí. Y entonces, a quien le agradezco mucho también. Entonces comenzamos a tocar con una agrupación, siendo él el director de la agrupación, y aprendí muchas cosas con el Maestro Cundo. Sí. ¿Cuánto cobraba más o menos por actividades en esos tiempos, los 15 años de edad? Bueno, de los 15 años de edad, cuando tocábamos en el campo, más o menos a mí me daban 10 pesos. 10 pesos. Sí. ¿Para qué daban esos 10? ¿Para qué daban esos 10 pesos, Lu? Bueno, con eso se hacía muchas cosas, porque con 20, me recuerdo yo con 25 cheles, con 25 cheles, me comía yo una sopa en un restaurante sin problema. Okay. Ah, no podía. 10 pesos, eso era ahora como 50 mil pesos. Eso era dinero. ¿Cuánto le daba a los músicos? ¿Cuánto le quedaban por ustedes esos 10? No. A mí me quedaban 10 pesos. Por todo eran 15. Yo le repartía a los otros dos, de a 2.5 cada uno. Ok. Yo le repartía 5 pesos a los otros. 5 pesos a los otros. Estamos hablando de 15 pesos. De 15 pesos. Bro. Y 10 para usted. ¿En qué lo invertía? Porque mi papá era el dueño de la tambora, de la güira y todo más. El empresario suyo era el señor Ismael. Ese era el que me consentía a mí. ¿Cuánto le tocaban a Ismael de los 10 pesos? No, yo llegaba con los 10 pesos ahí familiarmente, porque ellos lo que le enseñaron a uno es compartir en familia, y llegábamos ahí, eso, ya tú sabes, no había problema con eso. Bien, importante, importante. ¿Lo gastaba en qué gastaba usted su ganancia? ¿Qué hacía con ellos? En bombones, galletitas, menta. ¿Qué años más sano, eh? Mire, a los 20 años de edad, este señor que tengo a continuación, Angelito Villalona, a sus 20 años de edad, sale a buscarlo porque había un concurso. Explíqueme un poco cómo fue eso y cómo, a qué lugar llegó usted. ¿Qué pasó ahí? Así es. Le agradezco eso mucho, Angelito, que apareció a mi casa en un motor a buscarme. Sí. Para que yo participara en esa premiación. Y me gané el primer lugar. Se ganó el primer lugar. Me gané el primer lugar en ese festival. ¿Cómo hizo Angelito? ¿Cómo sabía Angelito? ¿Bajó de Loma Cabrera atrás de salió de Loma Cabrera en un motor a buscarme a mi casa. Sí. Porque los Angelito, Fernandito, Arami, los Villalona, siempre ellos se preocupan por su gente de su tierra. Los Villalona son maravillosos, gente maravillosa. Siempre se ocupan de sus raíces, de su tierra y de su músico. Siempre no han tenido presente a todos los músicos de nuestra tierra. Ya. Pero hay algo que no quería dejar previsto. ¿Qué lo motivó a usted antes? Eso fue a los 20 años que ocurrió eso, donde usted fue ganador del concurso. ¿Pero qué lo motivó a usted a los 17 años a arrancar a Santo Domingo, la capital? ¿Por qué usted? Sí, porque mis hermanos, ya los más viejos vivían allá. Y mamá le dijo a uno de mis hermanos, yo quiero mandarle a Lupe allá porque me lo van a matar tocando esta fiesta aquí. Y me mandaron para la capital. Así mismo. En el 1995,
usted ya tiene una carrera de muchos frutos y está siendo reconocido en tanto que parte de la ciudad de Nueva York y perdura 2 años. ¿Cómo se da ese llave de usted durar y por qué usted dura tanto tiempo fuera del país? O sea, ¿por qué yo duré? Exacto, porque usted se fue desde el 1995 hasta el 1997, duró 2 años en Estados Unidos, si no me equivoco. Yo viajé, o sea, de 1995 a 1997, yo me mantuve viajando varias veces. Ok. Sí. ¿Cómo se da ese llave? Primeramente viajamos con Aureliano Guzmán. Aureliano. ¿Aureliano ya estaba usted bajo la tutela de Aureliano Guzmán? Sí, yo viajé con él, sí. Ah, pero el bate se ha buscado a todo el mundazo, ¿eh? El bate ha recogido. Así es. Aureliano Guzmán, el bate. En el 2003, usted es ganador del premio anual de la música popular. Explíqueme un poco cómo es ese premio, en qué consiste el premio anual de la música popular. Exactamente, esa premiación fue del mundo entero. Uh-huh. Yo preparé el tema de Los Campos y me dijeron varios colegas, bueno, yo no voy a llevar el tema porque imagínate, eso va a ser muy difícil. Y yo, bueno, pero yo voy a llevar el mío. Y salí para la capital y llevé el tema y me lo recibieron por una casilla de una que ni sé quién lo recibió. Llevé mi cosita ahí para participar y a los 2 meses me llamaron que fui ganador, ya tú sabes, del premio. ¿Quiénes participaron? ¿Eh? ¿Quiénes participaban, aparte de usted? ¿Quiénes más? Fueron tantos que participaron, que ni lo tengo, fue del mundo entero, no solamente República Dominicana, de todos los países del mundo participaron en esa premiación. ¿Y usted fue el ganador? Yo fui el ganador del renglón popular. Popular, con la obra homenaje a los campos. Así mismo. Sí. Bien, Lupe. Mire, en el 2015, usted es elegido para ser maestro de la escuela de Ñico Lora. ¿Cómo recibe usted esa noticia y qué le parecía en aquel entonces, en el 2015? Bueno, fíjate, para mí fue un placer porque cuando toman a uno en cuenta es porque se dan cuenta que uno puede hacer el trabajo, tú ves. Uh-huh. Y me sentí halagado con eso. ¿En qué consistía? ¿En qué usted era maestro de acordeón o tenía también otras partes que hacía como profesor? Prácticamente ha sido reconocido como maestro de música típica y ha tenido ya muchos alumnos que son estrellas. Sí. Que han cogido clases conmigo. Por ejemplo, ¿cuáles músicos de la actualidad han recibido clases con usted? Bueno, yo asesoré por un tiempo el Prodigio. El Prodigio ganó el primer festival en Agua, fui yo que lo asesoré y él cogió clases conmigo durante un tiempo. El Prodigio. Julio Swing. Julito Swing. Cogió clase conmigo por un tiempo. Este acordeonista, este jovencito que espero que me diga, Linares cogió clase conmigo. Francis la Antigua cogió clase conmigo por muchos años. Chiqui Tavera cogió clase conmigo por muchos años. El Toro Negro. También. María Díaz, la India Camela. Luchi Trejo, Andreina. De esos son de los que me estoy acordando, ¿eh? Sí. O sea que tengo. Su alumno favorito. He asesorado muchos músicos que son buenísimos. Su alumno favorito de ese grupito que usted me acaba de mencionar, de que tienen nombre en el gusto popular del pueblo. ¿Cómo fue? Su alumno favorito de ese grupito que me acaba de mencionar, que tienen gusto popular a través de los seguidores. ¿Cuál era su favorito? No, todo, hermano. Todo. Julio Swing, la proyección de Julio Swing, ¿cómo usted la evalúa? La proyección de Julio Swing, ¿cómo usted la evalúa? Muy bien. Son estrellas de música.
En el 2017 a usted lo nombran como director de la escuela de Ñico Lora. ¿Cómo recibe la noticia y por qué su comportamiento, su desarrollo, por qué lo nombran director de la escuela de Ñico? Bueno, fíjate, yo creo, porque en verdad la escuela, lo que más cuida la escuela es que se aseguran de que haya un maestro que enseñe los merengues tradicionales para que no se pierda nuestra cultura de nuestro merengue derecho, ¿me entiendes? Diría yo que por ahí. Usted decide en el mismo año viajar a Colombia. Así es. ¿Cómo lo recibe la ciudad colombiana? Es increíble. Esa gente son una gente creo que fue a Bogotá, ¿verdad? ¿Qué fue? No, fuimos a Barranquilla. Barranquilla. ¿Cómo lo recibe la ciudad en Colombia? Bien, 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 bien. Y para ello, la sorpresa fue que tantos acordeonistas mirando a uno, ellos me miraban la mano, que yo tenía la mano muy grande y digitaba muy rápido. Ajá. Para ellos eso fue una sorpresa. Y muchos de ellos me retrataron la mano para quedarse con la mano mía retratada. Sí. Así es. ¿Cómo es el conocimiento en Colombia? ¿Cómo es el conocimiento de la música típica? ¿Cómo usted ve el entretenimiento típico cibaño? Sabemos que utilizan el acordeón. El conocimiento de la música nuestra. Exactamente, la música típica, bueno, no la música, no el vallenato. Yo se la mandé. Oye bien, para nosotros fue una sorpresa. Ajá. Una sorpresa grande. Tú sabes que cada vez que uno va a presentarse a otro lugar, uno lleva su repertorio, ¿me entiendes? Ajá. Nosotros preparamos nuestro repertorio para irlo a tocar allá. Y cuando llegamos, ellos nos guardaron otro. Wow. De aquí, de República Dominicana, de los temas que tuvieron pegados en los años 60 ya. Sí. Y la suerte que yo me sabía todos esos temas, Isidoro Flores y Ángel Viloria. Yo me sé todo eso merengue. Eso fue la suerte. Oye bien, y para nuestra sorpresa, un grupo de estudiantes en la universidad de allá de Colombia, entre 15 y 20 años, imitan todo eso merengue, lo tocan ellos igualito, igualito. Sí. Imagínate en qué habíamos quedado si yo no me había sabido eso merengue. Pero Lupe, yo no lo sabía. Lupe, ¿por qué ha sido tan difícil trascender la música típica de República Dominicana, el Cibao, donde hay tantos músicos de calidad, y partir a Colombia, Barranquilla, Bogotá, donde también el instrumento fundamental de ellos es el acordeón? Entonces, ¿por qué no vemos más a menudo agrupaciones? ¿Qué usted cree que cuál es la debilidad que hay en nuestro género? Bueno, donde yo he podido más o menos pensar, lo que me ha llevado a pensar de que los empresarios, o sea, prácticamente, conscientemente, no hemos tenido apoyo del Senado y los empresarios. No sé, ellos parece que no se han dado cuenta. Sin faltarle respeto a ningún tipo de música, pero una de las mejores músicas del mundo se llama la música típica cibaeña. Y te voy a explicar por qué es una de las mejores músicas del mundo. Sí, dígame. Bueno, yo sé que tú tienes mucho conocimiento de la música. Te voy a poner una tareita. Dígame. Tú me vas a buscar de la mejor sinfónica, no solamente en República Dominicana, del mundo. La mejor sinfónica. Ya tú sabes, es una tarea que te voy a poner. Sí. Y de la mejor sinfónica me van a sacar tres músicos. Yo quiero que esos tres músicos compitan con tres músicos, güira, tambor y acordeón, a ver si tienen el mismo gusto y si la gente lo asimila igual. Me gustaría saber eso. Entiendo. No ¿vida real o a través de CD o MP3? Usted dice vida real, en vivo. ¿Eh? Usted dice en que vivo.
En vivo. En vivo. Porque unas cosas son instrumentales. No, okay. Los presidentes de nosotros y la gente, y los empresarios, y la gente del Senado, no se han dado cuenta. Tú sabes los millones de gente que hay campesinos que no tienen luz. Sí. No tienen nada. Y viven la vida feliz gracias a una güira, un tambor y un acordeón que, que se le toca trío sin luz, sin lámpara, digo, nada más con lámpara. Y se le tocan hasta 500 y 700 personas. Nada más lo puede hacer un acordeón, una güira y una tambora. Y eso no vale. Que no lo puede hacer otra música. Otra música no puede hacer eso. Ahora, quisiera saber si pudiera hacerlo, porque ellos se pueden sacar de cualquier sinfónica o cualquier agrupación tres músicos que no sean típicos, pero si tocan, se oye muy bajita y no tiene gusto. Pero el acordeón suena mucho, la güira suena mucho y la tambora suena mucho. Yo no he visto quién pueda competir con nosotros y por qué no valoran. Porque en el único país que no se valora lo nuestro es aquí en República Dominicana, y ellos les gustan imitar lo de otros países y se olvidan de lo nuestro. Sí. Yo no entiendo esa parte siempre, pero ellos se lo han perdido. El que no me lo ha perdido soy yo, que he disfrutado. Yo soy un hombre que vivo feliz. Usted dice que en vida real, la música típica tiene mucho más alegría, mucho más química con el seguidor que cualquier otro tipo de género. Eso es lo que usted expresa. Claro, claro que sí. Ha sido demostrado. Y que a la misma música, vez... La música típica, y que la comprende, no puede alejarse nunca jamás en la vida de la música y vive feliz. Y que a la misma vez le han dado la espalda al género, los empresarios, los políticos, no han tratado de cultivar... el trabajo que vienen haciendo desde Tatico Enrique, Lupe Valerio, El Ciego de Nagua, hasta los músicos que están ahora. Sí, tratan a uno marginadamente. Pero esos son sus problemas de ellos, porque con todo y todo nosotros vivimos bien porque vivimos con amor, vivimos feliz. Mira, esta pandemia, yo me fui para una finquita que tengo humilde. ¿Oíste? Ajá. Tranquilo, con mi acordeón. Yo no, o sea, lo que es aburrirse, no lo he sentido. Lo que tengo, tocándome mis cositas, todo lo que me gusta, haciendo arreglitos, le he pasado bien. Humildemente, me siento muy orgulloso de mi acordeón, porque me ha dado mucha felicidad. Lupe, antes de entrar en materia de cuáles músicos de nombre han pasado por su agrupación, hace rato que está bloqueado, te estén tranquilos. ¿Por qué hay músicos de mucho nombre que han pasado por su agrupación? Pero antes, yo quiero debatir un tema con usted. Ya usted es una leyenda musical. ¿Por qué los líderes como usted no han hecho una asociación, no han tratado de hacer... un grupo que represente lo que es el movimiento típico, que vayan en defensa, que lleven planes para que la música típica pueda ser apoyada tanto de políticos como de empresarios? Gracias a Dios, ya la tenemos la asociación, Asomutido se llama, Asociación de Músicos Típicos Dominicanos. Ya tenemos todo, ha sido aprobada la asociación, y estamos lo más bien, estamos bregando con eso, especialmente para eso, para nosotros exigir, no a pedir, sino lo que se nos tiene que dar por ley, el apoyo que se nos tiene que dar, sí, que siempre nos lo han quitado, porque está ahí, nos pertenece a nosotros. ¿Qué pretenden ustedes, los líderes? Usted sabe que a los muchachitos de ahora no le van a hacer mucho caso, a estos jóvenes de ahora. ¿Qué pretenden ustedes para que llamar la atención? ¿Cuál es el plan estratégico para que ustedes sean escuchados por el gobierno y tanto por los empresarios políticos? Que yo considero que ha sido la parte fundamental de que el típico no haya avanzado a otros países. Bueno, prácticamente, sí, los muchachitos no atienden al llamado.
no sé ni cómo explicarlo, porque tienen una mente para pensar y saber qué es lo que está correcto, qué es lo que nos pertenece, qué es lo que nosotros queremos lograr. Pero la asociación ya está mucho mejor. ¿Desde cuándo ya está creada? Porque no he escuchado el sonido. Bueno, fuerte. prácticamente ya tenemos en agenda más de 800 músicos. Ok. Y se le hizo llegar eso al presidente ya. ¿Cuándo iniciaron a crear el...? Un año y pico tenemos ya. Un año y pico. ¿Cuáles son los...? Tenemos la aprobación también. Ok. ¿Y cuáles son los integrantes mayoritarios de este movimiento? Prácticamente están todos los de la capital. Y aquí estoy yo. Está María Díaz, está Fefita. Están casi todos. Estuve hablando con el Prodigio. Tuvo que viajar, pero está positivo. Giovanni Polanco también. Porque prácticamente es la realidad de la vida. Uh-huh. Es que no es justo que la música típica se trate, la traten como la... O sea, que esté pasando lo que está pasando con nuestra música típica. Eso da pena y vergüenza que en el único país que sucede eso es aquí en República Dominicana. Sí, pero yo me voy más lejos, Lupe, ya antes de entrar al tema de los músicos. Yo creo que si ustedes como asociación crean un comité ejecutivo y una cuenta de banco real donde las agrupaciones, no hay género que toque más fiesta que los grupos típicos. O sea, ya deberían de cobrarle una cuota X tiempo a un músico en base a que ustedes como comité ejecutivo puedan darle un apoyo en cualquier tipo de problema, si un músico muere fuera del país, si un músico tiene algún accidente, si un músico no puede tocar. Yo creo que ustedes deberían de cobrar una mensualidad, sería la agrupación o a los músicos, tener un plan de trabajo y no simplemente depender del gobierno. Prácticamente, en el tiempo que ya estamos dando esos pasos, vino este problema del coronavirus. Y eso es lo que nos tiene. Sí, no, claro. Sí, el problema del gobierno es que nuestro gobierno y el Senado tienen que respaldarnos a nosotros. ¿Me entiendes? Ajá. Porque prácticamente nosotros vamos a depender también de nosotros, pero tenemos que tener el apoyo del Senado y los empresarios, ¿me entiendes? Finalmente, para concluir con ese tema, ¿ha sido aprobada la carta que le han enviado? Claro que sí. Sí. ¿A partir de cuándo ya empiezan el movimiento? ¿Cuándo empieza a circular ya? Oficialmente, no, de manera... Eso está circulando ya hace tiempo. Lo que pasa es que ya los toques finales que estábamos dando, vino este problema y estamos esperando que esto se aplaque. A ver si Dios nos deja con vida para uno continuar con nuestro legado. ¿Vienen reglas para los músicos? Claro que sí. Todo lo que le haga daño a nuestro género. ¿Podrá un músico ser sancionado a través de problemáticas de parte de la administración conjunto a la agrupación? Si es haciéndole daño a nuestras raíces, sí. Porque vamos a defender nuestras raíces con uña y diente. Okay. O sea que es un comité real que viene. Claro que sí. ¿No se quedará esto en la nada, Lupe Valerio, como se quedan la mayoría de proyectos? No son las intenciones por los momentos, a menos de que no se presente algo y se carga, pero lo dudo. Mi última pregunta, ya que usted me dijo que está aprobado, ¿existe algún artículo en el gobierno político que uno pueda buscar en Google o algo que ya pueda aparecer? Sí, búscate Asomutido. 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 Ok, deletrémelo porque lo voy a necesitar para desglosar un poquito más de eso, porque no tenía conocimiento de que ya eso, dígame cómo fue, Asomutido. Asomutido, sí. Ok, así se llama ya la asociación de músicos del movimiento, sí, típico. Claro.
Bien. Enseñarle a estos muchachitos cómo es que se hace la entrevista, porque es que yo estamos buscando la forma para hacer una casa club. Sí. Aquí en Santiago. Esa es otra cosa también. Ahora deberían de aprovechar que el alcalde de Santiago es un hombre generoso. Deberían de aprovechar conjunto con el alcalde, Abel Martínez, y llevar la solicitud, que la música típica es emblemática en todo el Cibao. Y yo sé que él seguro estaría de acuerdo con algo semejante. Vamos a tratar, sí. Lo tenemos en agenda. Lupe, vamos a hablar de los músicos que han pasado por su agrupación, músicos que han aprendido con usted. Así que gracias por compartir con nosotros. De verdad que sí, esto ha sido, usted es un maestro, una escuela. Pero antes, tenemos que pasar con las actividades que tenemos ya próximamente para hablar. Recuerden que mañana llega su amiga Fefita la Grande, eso es mañana. Mañana tenemos a la vieja Fefa, una entrevista sumamente interesante. Viene bajando Querubio Ortiz. Viene bajando Querube. Así que ya lo saben, una entrevista con Querubio Ortiz. Muy interesante. También tenemos próximamente a la Reina María Díaz, que estará compartiendo con nosotros. La Reina María Díaz, Querube y mañana, Fefita la Grande. Llegamos gracias a la compañía del futuro Simoni Record. Desde Miami para el mundo. Bonfire Mofongo House, la ciudad del fuego en Patterson, New Jersey, 999 Mark Street, Patterson. Eso es Bonfire, Lupe Valerio. Lo vamos a llevar para allá cuando venga para acá. Triángulo Use Auto Park, de Mongo Ramírez, Jersey Morel. Gente fuerte del movimiento. Triángulo Use Auto Park, Technology Auto Sound. Eso es en el Bronx. Si su carro tiene problemas, dele para allá, 347-899-8999, Technology. Ahí está The Golden Supermarket, aquí en Newark, New Jersey. Ahí está Fraime Rodríguez y Paul, gente fuerte mía. Batista Renta Cal, Julián Auto Import, Inver López, préstamo seguro y confiable, Inver López. También llegamos a Sofrito, comida hispana, Sofrito. 140 de la Main Street, Sofrito. Tenemos un par de anuncios, Lupe Valerio. Está bueno el negocio. Lupe, mire, yo sé que usted no es un hombre controversial y por esa razón me he limitado a hacerle preguntas. Mientras que la competencia hace contenido de mí, yo hago contenido con artistas importantes como usted. Por ejemplo, ¿qué usted siente cuando usted ve toda esa estatuilla en las paredes de su hogar? Bien, me siento bien, porque en verdad esas son cosas, por esas son cosas que vienen, lo hacen porque tienen a uno presente. Eso me hace sentir bien. Bien, mire, le voy a poner músicos a continuación. Le voy a poner músicos y yo quiero que usted me explique cómo llegaron a su agrupación y si usted lo dio a conocer o no, o sea, si pasaron primero por sus manos. Vengo con el primero. Ahí está Kikito Sánchez. A Kikito fui yo que lo traje de Puerto Plata. Sí. Sí. Yo estuve investigando. Uh-huh. Y me dicen, bueno, en Puerto Plata hay un muchacho, pero todavía no sabe tocar, pero le gusta ensayar mucho. Digo, yo soy el hombre. No, pero que no está de nada. No, ese, tú me dijiste que le gusta ese, ese es el hombre. Le decían que Kikito no estaba de nada, decían. No estaba de nada, decían. Entonces, cuando yo llegué donde Kikito, le digo que me lo quería llevar para Santiago. Él mismo me dijo, pero yo todavía, digo, no, pero me dijeron que a ti te gusta ensayar mucho, yo me encargo de los demás. Sí. Y me lo llevé. Cuando tenemos una semana, Faja, que le pongo la tarea. Sale disparado de la... No, Lupe, yo me voy para Puerto Plata. Yo lo que voy a pasar vergüenza con esto. Yo me voy. Y salgo yo. Pero ven acá, Kikito. Espera que yo te vote, pues yo no te he votado. Quédate tranquilo aquí, porque deja que sea yo, que todo. No, pero ese estaba... Y vuelvo otra vez para la casa. Pero ese sí, excelente músico, excelente ser humano. Y disciplina. ¿Eh? Disciplina total.
Sí. Y viene pronto una entrevista con Quiquito, así que estén pendientes porque viene una entrevista pronto. Vengo con otro, ahí está Afonso. Ese me dijo Nito Cachimbo, ellos hay un buchuito allá que va bien, va. ¿Dónde? Cuando le decían allá, ¿dónde? O sea, nosotros estábamos en la capital. Ah. Y él estaba en Jima, de aquí, en Jima arriba, digo, en Jima de La Vega. Entonces, cuando me lo llevan, los seguidores, nadie lo quería, Alfonso. Ajá. No, ese músico, no, déjenmelo ahí tranquilo. A los 2 o 3 meses, uno de los mejores músicos. Wow. O sea, fue conmigo, modestia aparte, que uh-huh. Alfonso alcanzó la mayoría de esas agilidades que tiene. Fue conmigo. Seguimos con el próximo. Ahí está Junior el Tamború. Junior Tamború, yo estaba allá en Santiago. Él tocaba primero, los primeros meses ahí en la capital. Ahí yo vine para Santiago. Sí. Y yo decía, hay un zurdito en la capital, que eso va a ser una estrella. Y me criticaban los músicos, no, zurdo, los zurdos no dan música. Y fui, busqué a Junior y me lo traje. ¿Usted descubrió a Junior Tambor? Sí, y lo traje a Santiago. Y ha sido uno de los mejores músicos que tiene la República Dominicana. Wow. Uno de los mejores tamboreros. Que lo dudaban, diga que los zurdos no daban tamborero. Ahora están ellos callados todo el tiempo. Tienen más de 30 años calladitos, todo el mundo. Estamos desglosando el tema con Lupe Valerio. Estamos desglosando el tema con Zenón Valerio Recio. Lupe Valerio. Ahí está Cheo Tambora. A Cheo Tambora también lo mandé a buscar. Abonado y me lo llevaron a la capital. Conmigo duró 9 años. Sí, 9 años, Cheo. Sí. Buen músico. Una estrella. ¿Cuál le gusta más, Junior Tambora o Cheo? Son buenos los dos. Ah, usted es un político. Usted es un alcalde. Usted es un político. Le he tirado un par de puños y no cae. Miren, aquí está el próximo. Tenemos ahí a Melvin La Zozobra. A Melvin, yo estando en Santiago, fui a buscarlo allá a Los Alcarrizos, a la capital, me lo traje de 11 años. ¿Sí? Sí. Él cuando estaba conmigo era un santo. Sí. ¿Era un santo cuando estaba con usted? Ese pajarito, ¿es fácil? Una estrella también. Como tamborero y como guirero. ¿Cómo le gustaba más la versión de Melvin La Zozobra? ¿Como guirero o como tamborero? Es una estrella como quiera, lo hace muy bien de las dos formas. Sí. Está desaparecido Melvin La Zozobra, ¿no? Musicalmente, ¿usted sabía? Pues da pena porque es una estrella de nuestra música. Le gusta más la rock que tocar. ¿Qué? Mire, Lupe, ¿qué le parece? Ahora vamos a hablar finalmente ya de lo que es el movimiento típico, lo que está pasando en la actualidad. Nos queda un minuto. ¿Qué le parece si nos desconectamos? Y le prometo a mis seguidores que le brindaré un final feliz, porque estoy viendo algunos mensajes y le tengo una respuestica a un par de gente. Entonces, Lupe, vamos a desconectarnos y volvemos de nuevo para entonces, porque nos queda un minuto y se va a caer automáticamente, y ya para darle parte final con lo que está pasando en el movimiento típico ahora mismo. Y ya concluir esta hermosa entrevista a una leyenda de la música típica como lo es el señor Lupe Valerio. Así que nos vamos un segundito y regresamos de una vez. Okay.